Yo tengo un sueño. Hablamos ahora. Hola. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el Get Ready With Me para mi primer día de clases después de vacaciones. ¿Qué modión? Se van a arreglar conmigo, o sea, lo que es el maquillaje, el peinado, todo eso. Y también creo que voy a bloguear un poquito en la escuela. Pero vamos a comenzar porque son las 6:00 y a las 7 yo me tengo que ir. La verdad es que aquí se retrasó mucho el regreso a clases porque en realidad íbamos a entrar el lunes 19, pero por el paso de la tormenta que se volvió huracán Fiona, le suspendieron las clases. Porque señores, eso acabó aquí. Hay muchas ciudades donde no hizo nada, pero en el este, yo vivo en el este, bueno, eso acabó. Así que por eso primero suspendieron las clases para el miércoles 21 y después para hoy. Así que estoy muy emocionada ya. Vamos a comenzar con el maquillaje. Ay, mi madre. Con el maquillaje, que ustedes ya saben, es súper sencillo. Yo no me hago la gran cosa, pero hoy quiero ir lindo. Yo siempre voy lindo, pero hoy es el primer día, o sea. Así que vamos a empezar con el maquillaje. First and first, rímel. Así que vamos a ponernos rímel. Esto es lo más importante de mi maquillaje. Hoy no estoy muy emocionada. Tengo expectativas muy altas de mi primer día, así que espero que me vaya bien. Lo siguiente que yo hago es ponerme una sombrita aquí, blanca. Es el rubor, que no me voy a poner tanto porque después no me quiero ver muy roja después. Lo siguiente es el iluminador. Bueno, yo lo uso de iluminador, pero eso no es iluminador. Y ya por último, el yo uso un pintalabios, un gloss y un lápiz. Ya me puse el pintalabios. No lo grabé porque yo duro mucho, pero literalmente yo me pongo el lápiz, después el pintalabios y por último el brillo, o sea, el gloss. So, ahora el peinado, ¿verdad? Yo no me quería hacer el peinado que yo me voy a hacer. Yo quería ir con el cabello suelto, pero
no me he podido arreglar el pelo, así que me voy a hacer un moño. Yo no quería verme ello, pero nada, vamos a ver. Ok, entonces yo me voy a hacer el moño que me voy a hacer y después les grabo porque tengo que hacer mi desayuno. Así que me voy a peinar y cuando yo termine, vengo. Ya me peiné. Así que vamos a preparar mi desayuno. Ya casi me voy, así que lo último. Perfumito.
Ay, señor. ¿Qué? Oh. Estamos en recreo criticando gente. Y después de recreo, no sé para dónde voy. Señor, este primer día va raro. Aquí hay mucha gente rara. Chiquita. ¿Lo que esto parece? Ciego con los lentes. Solamente que soy una gente ciega. ¡Hola, Liz! ¡Ay, señor! Ok, ahora vengo a hacerles el story time de ayer. Ya hoy fue mi segundo día de clases, pero les voy a contar como todo lo que pasó ayer, cómo me fue ayer. Así que sí. Para empezar, ayer en la escuela no hice casi nada, o sea, no hice clases ni siquiera. Están dando esta semana 2 clases por día, o sea, 2 asignaturas por día. Y bueno, nada. En la primera clase conocí a mi nuevo profesor de matemáticas y después nada. En la segunda clase ya ese curso yo lo conozco. Entonces sí, no fue nada guau. Lo que me gustó fue que, bueno, me reencontré con mis compañeros y amigos. Me divierto mucho yo en la escuela. Yo me río de todo en la escuela. Entonces en esa parte me fue bien. El problema fue otro. El problema fue cuando yo tenía que venir para mi casa, porque resulta que ahora yo tengo que venir a mi casa sola en transporte público y ayer yo cogí el transporte que no era, oye, no era, y entonces adivinen, me dejó lejísimo de mi casa. Entonces iba a venir a pie de ese lugar, porque yo estaba bien lejos de mi casa. Y cuando yo venía, que venía, yo, ustedes saben, yo sentí que me gritaron mi nombre. Y cuando yo volteé, era una vecina mía que por suerte me trajo a mi casa, porque si no, señores, yo iba a durar mucho caminando. Entonces, sí, básicamente eso fue mi día de ayer. Y nada, díganme si quieren más videos en la escuela y todo eso. Hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y comenten si quieren ver más videos como este. Síganme en mis redes sociales, que me encuentran como Yolaini-Pérez en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en el próximo video.